Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a En Directo. Mi nombre es Laura Hernández y hoy los voy a estar acompañando en el desarrollo de este programa en el que vamos a tocar el tema del estrés, el manejo del estrés. Y es que según la Organización Mundial para la Salud, el fenómeno del estrés aparece cuando un organismo se prepara para efectuar determinada acción. Es decir, que por definición el estrés es un estímulo que prepara a nuestro cuerpo para responder ante determinadas situaciones. El estrés puede ser bueno o malo. Bueno, va a ser cuando nos ayuda a estar alerta, más concentrados y enfocados en ese objetivo. Pero cuando esta respuesta natural se da en exceso, puede producir tensión, nerviosismo, agotamiento, entre muchas otras reacciones. Y sin mencionar que cuando estas conductas no se controlan y son recurrentes, en muchos casos se pueden transformar en enfermedades graves. ¿Cómo combatir el estrés? ¿Qué podemos hacer para que el estrés laboral no afecte nuestra vida personal y viceversa? ¿A qué enfermedades graves nos puede llevar el estrés? De todo esto vamos a hablar en los próximos minutos. Acompáñenos, esto es En Directo. Gracias por estar con nosotros. A partir de este momento vamos a abrir nuestras líneas telefónicas. Queremos escuchar sus preguntas, sus opiniones alrededor de este tema, cómo manejar el estrés. Los invitamos a que nos llamen a este teléfono, está apareciendo aquí en pantalla, 457-8300. Hay dos extensiones disponibles para ustedes, la 5225 y la 5226. Haga parte de nuestra conversación. Esta conversación la ponemos aquí sobre la mesa para ustedes. Recuerden que también podemos interactuar a través de las redes sociales. Y por ello saludamos a Luisa Barberi, ella es nuestra editora digital y ya está lista a partir de este momento para compartir todos sus comentarios. Luisa, muy buenas tardes, bienvenida. Laura, feliz lunes, gracias por acompañarnos hoy en directo y a ustedes, nuestras invitadas, gracias por estar con nosotros. Recuerden, televidentes, que voy a estar leyendo todos sus comentarios, preguntas e inquietudes acerca de este importante tema con la etiqueta En Directo Capital. Recuerden que también nos pueden ver y seguir a través de Periscope, Facebook Live y conexioncapital.co. Aquí voy a estar leyéndolos, así que los espero. Ahí está Luisa, muy pendiente. Ahí está Luisa, muy pendiente para responder entonces todas sus preguntas y para trasladárselas a nuestras invitadas. Para hablar de ese tema estamos hoy con Lina Parada Muñoz. Ella es psicóloga, clínica, coach en formación personal. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Además es editora, conferencista, se ha preparado en múltiples ámbitos de la psicología clínica y organizacional, que ya pues también ella nos va a contar a continuación. Además nos acompaña Andrea Ortega Bechara. Ella es abogada y psicóloga. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Ella es profesional en el desarrollo organizacional y social y es presidenta de la Fundación Instituto de Ciencias de la Felicidad Florecer y de la Asociación Colombiana de la Psicología Positiva. Gracias por estar con nosotras, a nuestras dos hermosísimas invitadas. Y bueno, los invitamos antes de empezar a hacer las preguntas o conocer cuál es el contexto de esta situación en Colombia y en el mundo. En el mundo, una de cada cuatro personas sufre de algún problema grave de estrés. En las ciudades, se estima que el 50% de las personas tienen algún problema de salud mental de este tipo. Experiencias como el nerviosismo, la tensión, el cansancio, el agobio, la inquietud y otras sensaciones similares son asociadas al estrés, que se convierte en un importante generador de diversas patologías y enfermedades. El estrés puede estar presente en todos los medios y ambientes, incluido el educativo y el laboral. El Estudio Nacional de Salud Mental reveló que en Colombia el 40% de la población activa laboralmente, es decir, entre los 18 y los 65 años, ha sufrido de algún tipo de trastorno psiquiátrico que está asociado con el estrés y que termina afectando el bienestar de las personas y la productividad de las empresas. Hoy les estaremos contando cuáles son las causas del estrés, pero sobre todo lo más importante de este programa es que les vamos a dar herramientas sobre cómo manejarlo. Bueno, después de haber puesto en contexto esta situación, vamos a entrar en materia. El estrés. Hablábamos rápidamente, hacíamos una explicación muy sencilla de qué es el estrés, pero quisiéramos, por supuesto, ustedes, nuestras invitadas y conocedoras del tema, nos digan desde el punto de vista de cada una qué es el estrés. Empecemos, por favor, con la doctora Lina Parada.
Bueno, el estrés es una condición natural del ser humano que nos ha permitido evolucionar y nos ha permitido sobrevivir como especie. Finalmente, el estrés es una tensión que se dispara cuando el organismo se siente en peligro. Entonces, él desarrolla lo que necesita para sobrevivir. El estrés forma parte de nuestra naturaleza. Ahora, ¿qué es lo que ha venido ocurriendo? Finalmente, hay una condición que genera mucha tensión en una persona y mantener esa tensión en el tiempo cuando sobrepasa la capacidad de respuesta hace que la persona se enferme. Y eso es lo que se ha denominado el estrés. Es una condición que sobrepasa la capacidad de respuesta. Y esta enfermedad, hablo de enfermedad como una condición que afecta las relaciones de las personas, la salud mental, afecta la sociedad y el ambiente en que la persona se mueve, ya sea laboral o familiar. Bueno, doctora Lina Parada, nos habla usted de un estrés que se produce porque la persona reacciona ante una situación de peligro. Le quiero preguntar a la doctora Ortega si el estrés se puede producir no ante situaciones de peligro, ante situaciones de alerta o de alguna sobrecarga laboral, incluso tiene que ver con las emociones. Es importantísimo tener en cuenta que el estrés también puede ser positivo. Por ejemplo, cuando un atleta se prepara para una competencia, tiene que activar su sistema de respuesta para poder adaptarse a la necesidad, va a tener una mayor tensión muscular que le va a permitir cumplir su objetivo. Lo mismo sucede, por ejemplo, con un estudiante que está en la fase de exámenes. El estrés, un adecuado nivel de estrés, le va a permitir prepararse mejor. Entonces, no todo estrés es malo. Y de hecho, las últimas investigaciones en la Universidad de Stanford están mostrando que no solamente se trata del estrés como tal, sino de la percepción que tiene el ser humano del estrés. Es decir, el estrés es una respuesta fisiopsicológica natural del cuerpo humano que tenemos. Okay. Por ejemplo, cuando nos dan un regalo o una sorpresa positiva, se nos aumentan los niveles de cortisol y ese es el estrés. El estrés, es decir, es neutro en general. Solamente que cuando el organismo supera su capacidad de adaptación, es decir, la primera fase es la fase de alarma que tenemos todos. Llega el estímulo y se empiezan a activar todos los sistemas psicofisiológicos. Luego viene lo que se llama la etapa de o la fase de resistencia o de adaptación, que el organismo entonces responde para poder hacer frente a la necesidad. Cuando el organismo no puede hacer frente a la necesidad, es cuando se llega a la etapa de agotamiento. Y allí es cuando llegamos a la parte de estrés negativo, cuando, por ejemplo, la persona ya tiene un estrés crónico, prolongado, que se deriva no solamente en una serie de enfermedades físicas como problemas cardiovasculares, gastrointestinales, sino también en enfermedades mentales como el trastorno de ansiedad generalizado y la depresión. Bueno, entonces, el estrés por sí mismo no es malo ni bueno. No, o sea, es natural. Esa es la primera gran conclusión. Depende de cómo cada ser humano lo afronte y las consecuencias que le traiga a ese organismo, lo que lo convierte en algo positivo o negativo, ¿cierto? Pero entonces sí podría haber otra clasificación del estrés en cuanto al ámbito en el que se produce, laboral, educativo, emocional. ¿Hay alguna clasificación para el estrés? Bueno, hay muchas clasificaciones del estrés. Sin embargo, yo pienso que lo que las personas necesitan saber es con qué cuentan para afrontar el tipo de estrés. En mi última edición de mi libro de estrés, la gente pide sobre todo tratar el estrés con adolescentes y el estrés de los niños en los contextos escolares, que es en respuestas fisiológicas muy parecido a lo que le pasa a los papás en las oficinas. Sin embargo, los niños, por su proceso de maduración neuropsicológica, su respuesta es diferente. Entonces, el llamado a nuestros docentes, el llamado a los padres, es generar en los niños conciencia de cómo ellos deben manejar esa tensión desde el inicio de su vida, desde el inicio de las tensiones que van a estar presentes a lo largo de todo su desarrollo del ciclo vital, va a estar presente la tensión, pero muy tarde los adultos, en la consulta por ejemplo, los adultos después de los 50 años cuando tienen una cantidad de afecciones como la doctora Andrea nos cuenta, a nivel físico y a nivel emocional, empiezan a preguntarse el cómo los manejo, y es importante desde temprana edad conocer que hay unas formas de manejar el estrés desde de los niños y los adolescentes para no llegar tan afectados a la vida adulta, porque expuestos al estrés vamos a estar siempre, solo que la manera como lo afrontamos marca la diferencia. Y saber que tiene un manejo
es lo más importante. Alguien me hacía alguna vez una pregunta y me decía, Lina María, finalmente el estrés se puede manejar, pero por supuesto, si se conoce cómo es el mecanismo fisiológico, el mecanismo psicológico y cuáles son los recursos de afrontamiento con que cuenta esa persona. Bueno, ya vamos a hablar de esas maneras para afrontar el estrés. Doctora Ortega, ya nos mencionaba entonces la doctora Parada, nos hablaba del estrés educativo. Pero existen otros tipos de estrés, me imagino. Es una excelente pregunta porque por lo general los clasifican en tres grandes grupos. Está el estrés de rutina, que es el que tenemos todos los días, ya sea en el ámbito laboral, familiar, una discusión con la pareja, una discusión con los padres, con los hijos, en el trabajo. Está también el estrés coyuntural, que es el que sucede por determinadas circunstancias que se presentan a lo largo de la vida. Y luego está lo que se llama el estrés postraumático, que en Colombia es particularmente importante porque tenemos una de las tasas de desastres naturales más altas de América Latina y aproximadamente entre el 30 y el 40% de las personas expuestas al conflicto armado colombiano reportan tasas de estrés postraumático que son patológicas. Por lo tanto, en Colombia este tipo de estrés es de particular importancia. Bueno, ya vamos a hablar entonces también de ese tipo de estrés que caracteriza y que ha caracterizado a la población en Colombia, pues lamentablemente son las repercusiones que nos ha dejado el conflicto armado. En las calles quisimos conocer lo que la gente piensa, lo que la gente se pregunta sobre este tema, el manejo del estrés. A mí me estresa el tráfico de Bogotá. A mí me estresa la gente intolerante en Transmilenio. A mí me estresa no tener buena salud y el tráfico. Me estresa el no poder salir rápido de a alguna diligencia o que no me dan una cita rápida para médico. Me estresa que tenga a mi mamita en un hospital y quisiera tenerla en la casa lo más pronto posible. Me estresa las personas que se quedan en la registradora y no dejan que las personas pasen. A mí me estresa que los carros no pongan direccionales. Y pues es difícil porque uno va en la moto y no ve cuando van a girar o algo así. Me estresa eso, la verdad. Y fíjense que llama la atención que cosas que se presentan en la vida diaria, que hacen parte de la rutina, de la cotidianidad, nos generan estrés. El tráfico de Bogotá nos genera estrés, el ir tarde al trabajo nos genera estrés, una conducta inapropiada de cultura ciudadana nos genera estrés. Vamos a empezar a hablar de cómo vamos a afrontar este estrés, el cotidiano. Empecemos por allí y luego nos vamos a los otros tipos de estrés que son un poco más complejos, ¿les parece? Perfecto. Bueno, entonces, doctora Parada. Pues mira, hay una condición en la mente que se llama la percepción selectiva negativa. La percepción selectiva negativa es una condición natural que hace que los seres humanos de base nos fijemos en el punto negro en la pared blanca. Y cuando uno tiene esa mirada negativa sobre las cosas cotidianas que le ocurren y a las que no les puede sacar el cuerpo, la tensión aumenta. Un entrenamiento para el manejo del estrés sería empezar a leer las cosas desde una postura apreciativa, no estar todo el tiempo quejándose, por ejemplo, todo el tiempo juzgando, todo el tiempo indisponiendo desde la palabra lo que está viviendo, que no tiene otro remedio que vivir, enfrentar lo que tú decías ahora, la movilidad que es congestionada, bien congestionada en las capitales, desde una postura de aceptación que no hay manera de transformarlo en ese momento. Pero la gente, ¿cómo llega a sus lugares de trabajo? Absolutamente congestionada, absolutamente estresada, hablando mal todo el tiempo, hablando sobre lo que no funciona. Eso genera un estrés psicológico y una disposición negativa a lo que tiene que vivir cotidianamente. A ver, empecemos a desglosar un poquito toda esta información tan importante que nos están entregando. El poder de la palabra, ¿cierto? Por ejemplo, el decir estas, aunque no tengan que ver con mi entorno cercano, como la movilidad, pero decir que estoy afectado, decir que qué estrés, cosas como el tráfico y ese tipo de cosas, ¿me afectan en esa cotidianidad, en mi desempeño, doctor? Bueno, es súper importante tener presente que en cuanto a las herramientas que ella mencionaba, hay una que se ha demostrado una y otra vez que está siendo muy efectiva, que es el mindfulness o la meditación para reducción del estrés.
Por lo general vivimos unas vidas muy agitadas en las que nuestra mente está permanentemente en el pasado o permanentemente pensando en lo que va a ocurrir en el futuro. Y hoy, en la era digital, estamos muy enganchados con la tecnología. Existe una especie de competencia entre el mundo real y el mundo virtual. Y las personas, el mundo virtual, les llevan a tener unas expectativas, por lo general, que superan la realidad. Las fotos que vemos en Instagram siempre son de vidas perfectas, entonces nosotros esperamos que nuestra vida también sea perfecta. Las fotos que aparecen del lugar de vacaciones son absolutamente espectaculares y luego llegamos a ese lugar de vacaciones. Entonces, existe una discrepancia entre la expectativa de la realidad y lo que la realidad es realmente, que nos lleva a generar también estrés por situaciones pequeñas que no son necesarias. Pero lo que le decía la doctora sobre esa tendencia evolutiva que tenemos a enfocarnos en lo negativo es muy importante, porque eso es lo que nos permite reentrenarnos en el aquí y en el ahora, a, por ejemplo, reducir nuestras expectativas, a tener mayor atención en el momento presente y a poder entonces planear hacia el futuro también con mayor conciencia. Pero entonces, una herramienta es no crear tantas expectativas. Yo sí considero esencial, y de hecho en la Universidad de Oxford se están haciendo muchas investigaciones sobre lo que llaman el expectation gap, que es el espacio que existe entre la expectativa real que yo tengo y la expectativa que yo me imagino y lo que efectivamente luego yo vivo cuando tengo la experiencia. Entonces, cuando tenemos una vida que está plagueada de una imaginación de que todo va a ser excelente perfecto. O perfecto, o también la comparación social. El mundo virtual nos lleva permanentemente a que el que está en la bicicleta se compara al que va en el carro, y el que va en el carro Mazda se compara al que va en el carro Lexus, y luego el que compra el carro Lexus ya no le sirve el Lexus, sino que necesita un yate, y claro, luego ya del yate pasa a un mejor yate. Entonces, la comparación social también lleva a un estrés permanente en la sociedad. Bueno, pasemos a hablar entonces de un estrés que nos preocupa mucho, y es el estrés en los niños, ¿cierto? El estrés que genera también, se genera en las escuelas, en los colegios. Los niños están siendo muy vulnerables al bullying, a conductas de acoso. Hemos visto cómo casos han desencadenado hasta en suicidio, específicamente en Bogotá, pero también los niños se estresan por sus responsabilidades escolares, claro, ¿cierto? Claro, entonces mira, allí hay dos puntos muy importantes frente al estrés que están viviendo los menores. Por un lado es la demanda, una demanda muy alta que tienen frente a las expectativas, como bien lo decía la doctora Andrea, frente a los resultados que debieran tener los niños en un mundo globalizado donde se les pide y se les exige cada vez más. Por un lado tenemos unos papás y un contexto y una comunidad educativa que espera que lo den todo, que en el colegio sean los primeros, que no se les acepta una nota más o menos, sino siempre tienen que ser el mejor estudiante. Exacto, el mejor. Por ese lado hay una tensión muy fuerte. Entonces, y por el, para hacerlo más despacio, para que también lo podamos digerir, primer punto es lo mismo, no generar unas expectativas tan altas en nuestros niños, ¿cierto? Pero además permitirles fracasar. Por supuesto, darles el permiso de aprender con felicidad. Okay. Mira, la semana pasada tuvimos un evento precioso en el departamento del Nariño con docentes, y hablábamos sobre la importancia de generar aprendizajes y códigos de aprendizajes pedagógicos desde la felicidad para el docente y la felicidad para el niño. Si tú entras a un contexto escolar con una disposición alegre, sin tanta tensión, altamente motivado como docente, ¿qué vas a tener en espejo? Niños también que se relajan y captan con mayor facilidad el conocimiento que se les está transmitiendo. Perfecto. Eso en cuanto al estrés por causas de las mismas exigencias de cumplir los logros académicos. Pero los niños también están muy expuestos al bullying y al acoso escolar. Doctora, ¿cómo podríamos enseñarlos a manejar esas conductas, esas situaciones, y que pues no se vuelvan niños violentos en consecuencia de ello? Considero extremadamente importante que se empiecen a desarrollar políticas de intervención en los colegios que realmente estén basados en la evidencia. Vemos muchísimos programas de bullying o de violencia escolar, pero realmente no hay herramientas diagnósticas. Yo trabajo en un grupo de investigación en la Universidad del Sinú que nos hemos dedicado los últimos años a desarrollar herramientas tecnológicas para colegios y para universidades, porque no es lo mismo decir tengo estrés que decir mi nivel de estrés es bajo, medio o alto. Entonces, si en los niños podemos darles el acceso
o a aplicaciones móviles o herramientas tecnológicas que les permitan empezar a conocer cuáles son los síntomas del estrés, cuál es su nivel de estrés y si realmente están en un nivel muy elevado, si no podemos empezar a diagnosticar de manera temprana cuáles son esos síntomas de estrés, pues luego no vamos a poder intervenir. Y si intervenimos, luego nunca vamos a poder saber si esa intervención está siendo efectiva o no. Entonces yo pienso que en primer término es supremamente importante la implementación de herramientas tecnológicas para el diagnóstico temprano en los niños y también la parte que usted decía ahorita tan importante de la tolerancia a la frustración. Venimos de unas generaciones en las que se sobreestimó el papel de la autoestima. Entonces los padres le decían a los niños, tú eres lo máximo, tú eres excelente, llegaste de quinto y te dan una medalla, así como si hubieras llegado de primero. Entonces eso ha generado en los niños una muy baja tolerancia al fracaso y a la frustración. Y cuando se ven enfrentados al mundo real en el que sí fracasan, en el que sí hay frustración, luego un niñito le hace bullying y no es capaz de tolerarlo. Entonces no hay resiliencia. Entonces en últimas lo que hay que desarrollar son las habilidades de la resiliencia para que el niño, una vez esté enfrentado al bullying, tenga las capacidades internas para hacer frente a ese evento estresor que es el bullying del compañero. Claro, y el niño que pudo desarrollarse o desenvolverse en esa situación exitosamente, en el que todo fue éxito, cuando se vuelve un adulto, pues va a tener necesariamente problemas, ya vamos a hablar de ello, del estrés en los adultos y del síndrome del burnout, que está tan de moda en estos días, se ha hablado del síndrome del burnout o el trabajador quemado, que es el que está completamente estresado y a causa de ello se le detectan enfermedades laborales. Pero primero tenemos ya comentarios de nuestros televidentes y de nuestros usuarios de las redes sociales. Luisa. Sí, Laura, hasta ahora seguimos recibiendo los comentarios, las inquietudes y las preguntas para nuestros invitados aquí el día de hoy en estudio. Marilyn Muñoz nos dice, pienso que el estrés es generado por el afán que trae consigo cada día y más en una ciudad tan caótica como Bogotá. Santiago Hernández, el estrés para mí empieza desde que salgo de mi casa a coger el transporte público para ir al trabajo. Giovanni Segura nos dice, todo es pasajero, no vale la pena estresarnos y enfermarnos por cantidad de cosas que suceden al día. Lo mejor es respirar y tomarlo con paciencia. Por aquí Isabel Soler en Facebook nos dice, me estresan las injusticias y los malos gobiernos. Ahora Laura, preguntas para nuestras invitadas, doctora Andrea. Mauricio Quintero nos dice, ¿cómo identifico qué cosas o aspectos me generan estrés? Buenísima pregunta. Bueno, existen dos clases de síntomas. Están los síntomas físicos y los síntomas psicológicos. En los síntomas físicos, lo primero es empezar a notar tensión muscular, por ejemplo, en el cuello, tensión en la mandíbula, también taquicardia, palpitaciones, sudoración. Y también hay síntomas psicológicos como preocupación constante. Tenemos una idea a veces que nos da vuelta y vuelta en la cabeza, falta de energía, falta de interés. Cuando tenemos cambios, por ejemplo, en el apetito, o comemos mucho o no comemos nada. Síntomas también en los cambios de sueño, dormimos mucho o dormimos poco. Entonces, sí existen una serie de síntomas que son los que hay que empezar a hacer pedagogía para que las personas puedan detectar tempranamente y no se convierta luego en una enfermedad mental. Ahora, una pregunta para la doctora Lina Parada. Cindy Clavijo dice, ¿qué influye en ser más propensos a sufrir de estrés? No, finalmente es la postura mental y psicológica que se asuma sobre un reto o un riesgo que una persona se le presente en la vida cotidiana. No existe en general un perfil particular. Todos evolutivamente tenemos una tensión que nos permite vivir, eso es claro. Sin embargo, una persona que desde muy joven se ha mostrado más ansiosa o se ha mostrado un poco hiper preocupada hasta caer en la nostalgia y pasa por la depresión, diagnosticada en depresión clínica, es posible que tenga un mayor riesgo. Sin embargo, en todos está, mira, incluso en las personas que se ven muy tranquilas, muy serenas, llega un acontecimiento que no tenía pensado que iba a ocurrir y estalla con una cantidad de comportamientos que nadie lo esperaba y puede caer en unas condiciones físicas producto de esa tensión, de ese estrés que él no tenía con qué responder. Cualquiera estamos expuestos. Yo quisiera responder un poquito sobre esa pregunta porque es algo que a nivel de investigación nos hemos hecho y que se ha hecho en muchos otros lugares sobre los factores de riesgo y muchas veces se desconoce o se ignora o no se habla lo suficiente sobre la lotería genética. Existen factores genéticos que predisponen a ciertas personas a ser mucho más estresadas que las demás. ¿Cómo cuáles, doctora?
por ejemplo, un hijo de padres que sufren de depresión o que sufren de un trastorno de ansiedad generalizada, y ustedes comenzaron el programa mostrando las tasas alarmantes que existen de estos trastornos mentales, va a tener una probabilidad muchísimo más alta, no solamente de ser una persona extremadamente estresada, sino también de tener depresión y también tener ansiedad generalizada. Un hijo de padres pesimistas, el pesimismo es una forma de explicarse el mundo. Entonces, un hijo de padres que todo el tiempo se están quejando, por lo general, esa persona va a desarrollar negativa, también claro. un modo explicativo de las circunstancias muy pesado y muy negativo. Entonces, sí existen ciertos factores de riesgo y por lo general, entonces, cuando los padres de familia me preguntan qué debo hacer, y yo les digo, comience por usted mismo. Comience por trabajar su propio estilo explicativo. ¿Cómo se expresa usted frente a su niño? ¿Es optimista o es pesimista? Desde que se levanta se está quejando del tráfico y de todo lo que le pasa a lo largo del día. Ahí ya le está causando un factor de riesgo a sus hijos. Bueno, tenemos varios temas pendientes, pero nuestra prioridad son nuestros televidentes, así que vamos a hablar con ellos. Está Heriberto Orduña en línea. Muy buenas tardes, gracias por comunicarse con nosotros. ¿Y cuál es su pregunta o comentario? Sí, buenas tardes. Muy buenas tardes, don Heriberto, adelante. Mira, sobre el tema del estrés, eso es caótico, y más en esta ciudad tan congestionada, ¿cierto? Porque tenemos... Don Heriberto, vamos a pedirle un favor muy amablemente. Le pedimos que baje todo el volumen de su televisor y nos escuche únicamente aquí a través de la línea telefónica, únicamente a través de su teléfono, por favor. Perfecto. Gracias, adelante. Este tema del estrés es bastante ácido aquí para la ciudad, en el caos que vivimos nosotros en esta ciudad, siendo que estamos al borde de un colapso total con la cuestión del tráfico. Independiente de las personas que se estresen ya porque tienen otras eventualidades, otras cosas, pero aquí el factor primordial es el tráfico que lo estamos viendo a diario, y todos tenemos que soportar esta inclemencia a diario. Tenemos una yo soy un veedor de las vías que están colapsadas, que se colapsan simplemente porque no hay administración. Tenemos un caso, por ejemplo, patético del trancón cotidiano de las avenidas. ¿Por qué? Porque no se continúan las avenidas. Tenemos unas avenidas que son bastante amplias, bastante recursivas como para descongestionar unas partes de la ciudad que están totalmente colapsadas, lo que es Puente Aranda. Cuando vemos, por ejemplo, los puentes de Puente Aranda, que tenemos que hacer una U completa para devolverse uno a tomar las Américas o la 13 viniendo del norte por la 50, esa es una. Tenemos una aquí en la avenida del Ferrocarril, que la tenemos taponada con indigentes únicamente en 30, 40 metros, que está congestionada. Es una vía que nos trae desde Colferias. Bueno, gracias, don Heriberto, por esa opinión, por comentarnos acerca de lo que le genera el estrés, y en este caso pues es la movilidad. Ustedes ya nos hablaban de cómo asumirla, y es con una actitud positiva pues ante algo que no podemos cambiar nosotros mismos, ¿no? Sí, pues, pienso que más allá de positivo es con una posición realista. O de realismo, correcto. Claro, es un hecho que está allí. Es muy complejo la transformación de hechos que no están a nuestro alcance, pero es muy posible transformar la mente y transformar la postura que nosotros tenemos frente a un problema que se nos sale de las manos manejar. Esa es una postura con centro de realidad. Y hay muchas situaciones de este tipo, no solo la movilidad, pues... Hablando sobre el tema de la movilidad, interrumpo muy brevemente, hay estrategias ambientales que se pueden utilizar. Yo tengo amigos que viven en ciudades que también les toca hacer movilizarse y demorarse mucho, y por ejemplo decidieron tener un audiolibro. Entonces, ¿cómo podemos modificar nuestro propio comportamiento para hacer frente a estrés de rutina que no está en nuestras manos? Entonces ya, en vez de estar preocupado por eso, estoy aprendiendo algo nuevo. Entonces, claro, puedo estar escuchando un podcast, puedo escuchar un libro, puedo hacer un playlist de mi música favorita, puedo decidir que ese tiempo de tráfico voy a llamar a las personas que más quiero, con las que no me he podido hablar en cierto tiempo. Entonces, sí podemos desarrollar ciertas estrategias ambientales para hacer frente a cosas que realmente no están en nuestras manos. Que sea un tiempo muerto depende de cada uno. No es culpa de la movilidad. Y no es decisión personal. Claro, y no en vano estamos en la ciudad que tiene más kilómetros de ciclorrutas, y también tenemos personas que sufren de sobrepeso y pudieran perfectamente estar yendo en bicicleta a sus trabajos, por ejemplo, y estar atacando dos problemas. Pero bueno, eso depende de cada ser humano. Quiero que pasemos ahora a la parte de estrés laboral.
porque pues no se nos puede quedar por fuera, ¿verdad? Es tanto así que ya la Organización Mundial para la Salud reconoció que en el 2020 iba a reconocer el burnout o el síndrome del trabajador quemado como un, bueno, y en Colombia incluso ya estaba incluido en las enfermedades laborales, pero lo va a hacer a nivel mundial la Organización Mundial de la Salud. Quiere decir que los problemas de estrés laboral son mucho más comunes de lo que pensamos, ¿verdad? Entonces, mi primera pregunta es, ¿cómo hacemos para que ese estrés que se produce en el trabajo no nos lo llevemos a la casa? Y viceversa. Mira, es importante saber que, por fortuna, las instituciones colombianas han estado generando una serie de transformaciones en beneficio para sus trabajadores. Ahora, por ley, tenemos programas de bienestar social dentro de las organizaciones. Esos programas de bienestar social lo que apuntan es a generar ambientes psicológicamente saludables en los funcionarios. Y eso implica una cantidad de programas que llevan a la gente a que mueva su cuerpo, mueva sus posturas en el trabajo y mueva su mente. Entonces, por allí hay una transformación de tipo del sistema que va a impactar la vida de un trabajador. Ahora, un trabajador que se siente acompañado por su organización a manejar sus problemas, incluso el orden personal, es un individuo satisfecho en casa, es un funcionario mucho más competente y más motivado. Dejar ese mito realmente de que una persona puede cerrar la puerta y dejar los problemas en un lado o en otro, es eso, un mito. No, uno es posible. Es una persona, es posible diferenciar que no puedo actuar mi angustia como madre por un estrés súper grande que tengo en casa y ponerme a llorar desesperada por X o Y tema en mi puesto de trabajo, pero eso no significa que por dentro tenga una tensión y una contención emocional que invariablemente puede verse reflejada en mis resultados como funcionario. Bueno, eso desde el punto de vista de los empresarios, de los empleadores que tienen unas responsabilidades hacia sus trabajadores. De hecho, en seguridad y en salud en el trabajo en Colombia vamos muy adelante. Sí, es así. Muy adelante incluso que países que están mucho más desarrollados. Pero desde el trabajador, esa persona que tiene tanto estrés en su trabajo, que no alcanzó a cumplir todas sus metas diariamente y que llega y se desquita, por decirlo de alguna manera, con su esposo, con su cónyuge, con sus hijos, ¿cómo hacer para trabajar ese estrés y que se quede allá en el computador, en la oficina y no llevárselo hasta las puertas de la casa? Pues a mi modo de ver, y bueno, esto también lo muestran las investigaciones, es un tema de doble vía. No solamente es cómo no nos llevamos el trabajo a la casa, sino cómo no nos llevamos los problemas de la casa al trabajo. Correcto. Nos falta, todos estamos viviendo, los estudios de prevalencia de eventos traumáticos a nivel mundial son más o menos del 30%. Todos estamos viviendo nuestra cruz o un evento vital estresante en nuestras familias que hace también que muchas veces nuestros problemas personales también nos están impidiendo rendir laboralmente. Uh-huh. Entonces es un círculo vicioso, que los programas de entrenamiento que más están funcionando en este sentido son los programas de mindfulness, el poder aprender a estar aquí y ahora, no solamente en el trabajo, sino también con la familia. Cuando nosotros aprendemos a controlar o a dominar nuestra mente, podemos empezar realmente a disfrutar plenamente del presente, es lo que se llama el awareness o consciousness, y empezamos a lo que se llama a elevar nuestro nivel de conciencia. ¿Cómo se logra esto? A través de dos tipos de práctica. Está la práctica formal de meditación, que podemos gastarle tan poco como de 5 a 10 minutos al día, que está demostrado que tiene el mismo efecto que un antidepresivo. O también se puede hacer a través de la práctica informal, que es cuando yo estoy hablando con una persona y en vez de estar pensando en lo próximo que le voy a contestar, estoy escuchándola. Mm-hmm. Es cuando estoy con mis hijos, en vez de estar maquinando, estoy realmente entregándoles todo de mí, estar presente al 100%. Hay estrategias y técnicas para eso. Wow, eso es muy interesante. 5:34 minutos de la tarde, Luisa, bueno, siempre nos presenta en este programa un dato muy relevante en cuanto a nuestra temática. Hoy que estamos hablando del manejo del estrés, Luisa. Sí, Laura, un dato muy importante precisamente sobre lo que estaban hablando nuestras invitadas y es, según la Asociación Americana de Psicología, el dinero y el empleo son las causas principales de estrés para la cuarta parte de la población de este país, de Colombia. Entonces, invitadas, ¿qué pueden hacer las personas para contrarrestar un poco ahí ese tema del dinero y el empleo que les causan tanto estrés y tanto dolor de cabeza? Sí, yo pensaría que el principio de realidad nos ayuda mucho. Estar
no en una postura conforme con lo que se tiene, pero sí en una postura de agradecimiento. La gratitud es una condición mental que invita a la persona a tener conciencia mental y corporal de lo que tiene. Y cuando una persona está valorando lo que está viviendo, es una persona que tiene una postura mucho más reconciliada con su vida real. Este tema que se maneja de altos niveles adquisitivos y que la gente se ve súper forzada a tener el carro último modelo o tener no sé cuánto dinero en el banco, y eso se pega a sus niveles de satisfacción personal, a su autovaloración, hacia la valoración de su pareja. Indudablemente eso trae no solamente estrés, sino tristeza, frustración, rupturas familiares, muchos problemas del orden personal. Entonces, yo considero que tener conciencia de lo que se tiene, gratitud por lo que se tiene, una expectativa saludable frente a lo que se puede conseguir, es salud mental. Doctor Ortega, en cuanto a esa misma pregunta, el dinero y el empleo, la necesidad de siempre querer tener un escaño más en nuestra vida profesional, ¿cómo lo manejamos? Sobre eso podría haber un programa completo, claro, pero me voy a referir a dos cosas que considero muy importantes. La primera, el bienestar, la falta de educación financiera que existe desde el colegio. Les enseñamos desde pequeños a hacer operaciones complejas matemáticas, pero no enseñamos realmente cómo invertir, cómo ahorrar. Entonces, por ejemplo, en la Universidad del SINU, una de las áreas que mide el software es el bienestar financiero. Y lo que hemos encontrado es que el área que le marca en rojo a la mayoría de estudiantes e incluso trabajadores es el bienestar financiero, a pesar de tener mucho dinero. Por ejemplo, el decano de la Facultad de Medicina, al terminar el test Explórate que nosotros desarrollamos, decía, pero ¿cómo es posible si yo tengo un nivel de ingreso alto, si tengo fincas, si tengo propiedades, por qué me sale en rojo mi bienestar financiero? El bienestar financiero no se refiere solamente a cuánto dinero tengo, sino cuánta satisfacción yo siento con el dinero que tengo. Pero ¿cómo hacemos para tener una alta satisfacción con el dinero que tenemos, sea poquito, medio o alto? ¿Qué hacemos? Ese era el segundo punto al que iba. Entonces, por lo general, el ser humano lo que se ha demostrado es que es un terrible predictor sobre lo que lo va a hacer feliz. Entonces, giramos nuestra vida alrededor de ciertas cosas materiales o del dinero, de nuestra ganancia, que nunca están satisfechas. Entonces, como siempre queremos más y más y más, vivimos vidas también endeudadas en la tarjeta de crédito, siempre tenemos que comprar el último iPhone, tenemos que comprar el último computador, el último carro, y como no nos damos cuenta que las cosas que realmente aportan satisfacción y felicidad a largo plazo son, por ejemplo, el cultivo de las relaciones interpersonales de calidad, el desarrollo de metas y propósito de vida, devolverle a la comunidad lo que nosotros pudimos recibir antes, desarrollar propósito y significado, que son cosas que no cuestan tanto como el dinero, pero que no están tan sobrevaloradas en nuestra sociedad, y tener como el dinero como el barómetro del éxito. Es que países como Colombia, por lo general, claro, muchas personas consideran que son exitosas si tienen dinero, y tenemos esa concepción de que el mundo es un juego en el que al final el que más juguetes tenga gana, y ese no es el barómetro del éxito y mucho menos de la felicidad. Y bueno, genera estrés, precisamente porque como nunca tenemos suficiente, entonces va a generar muchísimo estrés. Bueno, yo quiero hablar ahora pues de uno de los temas más importantes asociados al estrés, y son las enfermedades, patologías o enfermedades tipo psiquiátricas en las que se puede convertir el estrés, ¿cierto? ¿Cuáles son las más recurrentes? Hablemos de Colombia. Mira, a nivel psicológico, cuando una persona intenta responder a todas las demandas que tiene sin recurrir a su red social, lo más probable es que estalle y pueda generar una crisis de ansiedad. Doctora, pero perdón, ¿a qué se refiere con red social? Círculo de amigos, círculo familiares. Círculo de amigos, la gente cerca, su pareja, las personas íntimas de su núcleo. Cuando esa persona siente que no puede responder a toda esa cantidad de demandas, genera, y se ha visto un pico, una alza en el síndrome de ansiedad, cuando la gente sufre esas crisis, que a veces la gente llega y dice, es que desde hace 2 meses siento que el aire no me entra, siento que no puedo respirar, me siento agitada todo el tiempo, siento que el corazón se me va a salir. Es todo un cuadro ansioso, y eso es lo que apunta
a estar disparado, asociado al mal manejo del estrés. Entonces, por un lado, son esos picos de ansiedad que pueden desencadenar, lógicamente siempre van a ir de la mano con una sintomatología física. La persona se le ve alterada su tensión arterial, lógicamente tiene más cefaleas migrañosas, tiene trastornos gástricos, tiene trastornos musculares debido a la tensión y a la presencia del cortisol. Aquí el tema de las hormonas que están presentes en nuestro cuerpo son muy importantes. Es muy sencillo, esto no hay que ir a Harvard para uno saber qué tiene en su sistema y en su cuerpo. Químicos que generan, son los placebos endógenos que están allí, que pueden generar tranquilidad, felicidad, sosiego, como otros, que es el cortisol, que la mayoría lo conocemos, que es lo que la gente denomina la hormona del estrés, que va a impactar tus órganos internos. Y tu capacidad de resistencia frente a otras enfermedades. Cuando una persona tiene conciencia que tiene que cuidar lo que pasa en su mente para que su cuerpo no lo reproduzca como enfermedad, se piensa dos veces antes de estallar en una crisis, antes de sobrecargarse. Mira, ¿qué encuentro yo, por ejemplo, ahora que hablamos de los médicos? Este es un auditorio que hemos estado trabajando mucho frente a la armonización. Inteligencia emocional para médicos. Entonces, es un programa que se llama Equilibrio Total, un programa precioso en el cual se le muestra a los médicos cómo es que ellos pueden generar procesos de bienestar en ellos mismos, además de sus pacientes, porque ¿qué es lo que ocurre? Cuando una persona siempre se deja de último en la fila, lo más probable es que viva estresado. Hay que sacar espacio también para el autocuidado. Bueno, tenemos una llamada telefónica de Diana Correa aquí desde la ciudad de Bogotá. Diana, muy buenas tardes. Adelante, ¿cuál es su pregunta o comentario para nuestras doctoras invitadas? ¿El estrés lleva a las adicciones? Perdón, ¿puede repetir la pregunta, Diana? No la he escuchado. ¿El estrés puede llevar a la adicción, de, por ejemplo, a la adicción del juego? Perfecto, gracias por esa pregunta, Diana. ¿Estrés puede desencadenar en diferentes tipos de adicciones, doctor Ortega? Efectivamente, cuando la persona pasa la etapa, la fase de alarma y llega a la etapa de afrontamiento y no tiene las habilidades para afrontar, por lo general una proporción de la población va a acudir al alcohol, a sustancias alucinógenas o incluso adicción al videojuego, adicción a los casinos, sí, como manera de afrontar el estrés. Entonces, las adicciones siempre van a estar como un problema latente en el afrontamiento al estrés y es lo que efectivamente se ve como consecuencias negativas psicopatológicas frente a una mala respuesta o un mal afrontamiento a un evento vital estresante. Perfecto. Tenemos más comentarios y preguntas de nuestros usuarios de redes sociales. Luisa. Sí, Laura, ahora seguimos interactuando con todas las personas que nos siguen a través de Facebook y Twitter. Por aquí Alexa Ortiz en Facebook nos dice, me genera estrés trabajar en algo que no me gusta. Camilo Villamil también en Facebook nos dice, me estresa que vaya o no vaya con afán, haya gente que camine despacio y no me dejen adelantar. Estefanía Villarreal, el acoso laboral hace parte del riesgo psicosocial y se considera parte del estrés. Y por aquí para finalizar, Laura Rugeles nos dice, me produce estrés que las cosas no me salgan como espero y aplica tanto para el ámbito personal, profesional y laboral. Y ahora, preguntas para nuestras invitadas, doctora Andrea. Julio César Figueroa nos dice, las empresas no contribuyen con la disminución del estrés. ¿Qué actividades sugieren deben aplicar para disminuirlo? Es un excelente punto porque efectivamente creo que no se está haciendo lo suficiente, pero cada vez se está haciendo más. En la Universidad del Sinú, por ejemplo, desarrollamos una plataforma tecnológica que se llama Explórate, que le permite a las personas conocer cuál es su nivel de ansiedad, su nivel de depresión, su nivel de estrés, también conocer factores positivos que en cierta forma se convierten en una barrera protectora contra el desarrollo de enfermedades mentales, como por ejemplo el nivel de emociones positivas, el nivel de relaciones interpersonales, el propósito y significado en la vida. Y próximamente estaremos lanzando la segunda fase del programa que se llama Créate. Es una plataforma tecnológica que le permite a la persona, a través de intervenciones cuidadosamente diseñadas por los grandes expertos mundiales de la psicología positiva, medir a través del tiempo intervenciones sobre perdón, por ejemplo, intervenciones sobre esperanza, sobre control emocional, mindfulness, presencia plena, y considero que estos programas son esenciales en todas las organizaciones, no solamente del país, sino a nivel internacional, para poder mitigar el estrés.
Ahora, la última pregunta para la doctora Parada. Alexa Ortiz en Facebook nos dice, ¿el estrés es una de las causas para un accidente cerebrovascular? Es posible si la tensión sobrepasa la capacidad de respuesta, no ha habido un cuidado del cuerpo, de los hábitos de rutina de salud de la persona, tiene muchos factores de riesgo, ya sea del orden hereditario, del orden físico y malos hábitos de vida, es posible que una alta tensión pueda desencadenar en un accidente cerebrovascular. Pues esto a propósito, me imagino que la pregunta de nuestra televidente viene muy a propósito, por supuesto, lastimosamente, de lo que le ocurrió a J. Mario Valencia. Bueno, gracias Luisa por estas intervenciones, gracias a nuestros televidentes y usuarios de redes sociales. Tenemos unos minuticos para redondear, quiero hacerlo con tiempo porque la experticia de nuestras invitadas es muy grande y yo quisiera que, pues, en primera instancia la doctora Andrea Ortega, quien es presidenta de la Asociación Colombiana de Psicología Positiva, note su gran conclusión de este tema. ¿Con qué mensaje se quedaría usted para entregarle a los televidentes? Preferiría que fuera desde la psicología positiva como una herramienta para combatir el estrés. El mensaje general es vivir en el aquí y en el ahora. Si se dan cuenta, la mayoría de personas que llamaron siempre están hablando de estrés de rutina, cosas tan pequeñas como que me molesta que alguien no camine lo suficientemente rápido, me molesta la cola en el supermercado. Entonces, por lo general, llevamos vidas que están pendientes de cosas que no son lo esencial y lo importante en la vida. Cuando empezamos a desarrollar una conciencia plena, empezamos a apreciar otras cosas de la vida que realmente son más importantes y dejar de lado pequeñeces que realmente no son lo que le aportan sentido y significado a la existencia. Entonces, en últimas, empezar a ver el estrés como algo normal, empezar a reconocer la sintomatología y en el momento en que sentimos que se tensiona la mandíbula, se tensiona el cuello, nos da dolor de cabeza, empezar a respirar profundo. El mayor consejo es la respiración, que es gratuita, es su mayor aliado en el proceso para combatir el estrés. Respire 20 veces y expire 20 veces de manera consciente todos los días, cada vez que siente un pequeño estresor o cada vez que no lo sienta, y va a ver cómo su vida puede cambiar. ¿Qué de cierto o no hay en que el ejercicio y la meditación ayudan a combatir efectivamente el estrés? Totalmente, y esa iba a ser como mi conclusión. ¿A modo de conclusión? Por supuesto. Este es un llamado a que nos acordemos que somos un individuo con una máquina que se llama cuerpo, que necesita movimiento, que necesita aceitarse, que necesita expresarse, que necesita estirarse, que necesita respirar de manera consciente. Cuando sacamos unos espacios para que el cuerpo vuelva a ser protagonista de nuestra vida y no solamente nuestro mundo de las ideas o el del mundo de las emociones, podemos recuperar calidad de vida, calidad de las relaciones con los otros, sacar espacio para salir con los hijos a pasear a un lugar verde, sacar tiempo para hacer stretching, para hacer ejercicio, salir a caminar con la pareja. Mira que una herramienta muy linda que se utiliza en psicoterapia para el relacionamiento de parejas y volver a conectar entre ellos es sacar, así estén furiosos, ¿sabes? Uno dice, por favor, les vamos a pedir ahora que de aquí en adelante en su rutina de ejercicio, porque ambos hacen ejercicio, caminen juntos media hora al día. Entonces al principio se van así, que no se voltean ni a mirar, y luego cuando regresan finalmente a los 15 días de estar haciendo esa rutina ha generado un conector, pero es un conector desde lo básico, o sea, no tenemos que irnos ni a debajo de una piedra del Tíbet para aprender técnicas de mindfulness, meditación, ni tenemos que meternos a gimnasios súper costosos. Es decir, es tomar conciencia de que la felicidad y la vida está en nuestros movimientos básicos. ¿Cómo hacemos para ser más positivos? Porque una de las grandes conclusiones que nos dejan ustedes es que ser conscientes del aquí y el ahora, de la gratitud y del positivismo, como que esas tres grandes herramientas nos van a ayudar mucho en combatir el estrés. ¿Cómo las trabajamos estas tres? A modo de tips. Empiecen a someter a un pequeño juicio a esa vocecita interna que tienen en su mente. Tratemos de desidentificarnos y no todo el tiempo creernos lo que pensamos. Muchas veces nos tomamos demasiado en serio a nosotros mismos y ese proceso mental no lo sometemos a un juicio, y eso nos lleva muchas veces a una visión distorsionada de la realidad, a conflictos con los demás. ¿Un ejemplo de eso cuál sería, doctor? O sea, ¿ante qué situación debo yo replantearme y parar y decir...
bueno, ¿qué tan cierto no es esto que yo misma estoy pensando? Mira, por ejemplo, hace poco a una persona le dije que si había visto tal vestido y esa persona sintió que esa pregunta era que yo le había dicho que si se había robado el vestido. Entonces, existen una serie de distorsiones cognitivas que la persona cuando tuvo ese pensamiento en su mente ha debido enseguida decir cuál es la evidencia que yo tengo aquí para pensar que la persona me está diciendo eso. Y en el trabajo pasa exactamente igual todo el tiempo. Cuando estamos recibiendo retroalimentación de nuestro jefe o cuando estamos recibiendo retroalimentación de nuestra pareja, estamos tan prevenidos constantemente con todo lo que nos están diciendo que pensamos lo peor de la otra persona en vez de realmente tomar las cosas más tranquilamente y someter a un pequeño juicio a ese crítico que tenemos por dentro y dar el beneficio de la duda y siempre tratar de ver las cosas por el lado positivo. Bueno, pues lastimosamente se nos acabó el tiempo. Si usted tiene un minuto en su casa más adelante para repetir este programa, lo puede hacer a través de Facebook. Este programa queda montado en nuestra página de Facebook porque vale la pena. Hay muchos tips y herramientas que le van a ayudar en su vida personal. Gracias a la doctora Lina Parada Muñoz, psicóloga clínica, magíster en psicología clínica, coach en formación personal, está certificada internacionalmente, es escritora. Conferencista, mil gracias por acompañarnos. Muchas esta gracias noche. A ustedes. Y también gracias. A la doctora Andrea Ortega Bechara, abogada, psicóloga, profesional en desarrollo organizacional y social, y además es presidenta de la Fundación Instituto de Ciencias de la Felicidad Florecer. Gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a ustedes. Quisiéramos tener muchos minutos más para conversar con ustedes, pero lastimosamente se nos acabó el tiempo a continuación. Ya viene Hora Pico. Quédese en sintonía de Canal Capital. Feliz tarde.